Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista central. Hablaremos de temas educativos esta noche, para ello nos acompañan el doctor Ernesto Medina, presidente del foro Eduquemos, a quien le damos la más cordial bienvenida, y nos acompaña el señor Ariel Fishbein, del programa de reforma educativa para América Latina del organismo Diálogo Interamericano. También le damos la más cordial bienvenida. Se ha presentado en estos días un informe llamado El Progreso Educativo en Nicaragua del 2014. Esto es un esfuerzo del Foro de Eduquemos, otras organizaciones, y queremos que el doctor Medina Sandino nos explique por qué este informe, qué trae este informe. Buenas noches, Adolfo, y gracias por tenernos en tu programa aquí acompañados de Ariel. Efectivamente, el Foro de Eduquemos y PREAL estamos presentando el informe de Progreso Educativo 2014 de Nicaragua, que es un esfuerzo promovido por PREAL desde hace muchos años en América Latina. Este es el tercer informe que se hace de Nicaragua. El último se presentó en el año 2006-2007, de manera que teníamos un lapso de tiempo bastante grande sin conocer cómo ha evolucionado la educación en Nicaragua. Pues de eso se trata principalmente este informe, de ver cómo se han comportado algunos de los principales indicadores de la educación a lo largo del tiempo. ¿En este periodo hay algunos avances notables? Notables diría yo no, desgraciadamente, pero sí se notan esfuerzos interesantes que ha hecho el país, algunos resultados que nos dan razones para estar optimistas, pero en general creo que el informe nos sigue transmitiendo un mensaje que ya lo hemos repetido muchas veces, que hay que hacer las cosas mejor y diferente, que si seguimos haciendo lo mismo, pues los números nos van a seguir diciendo la verdad, que ya sabemos que tenemos un sistema educativo muy débil, que no está preparado para los retos del siglo XXI y que necesita transformarse, y que para hacerlo tenemos que tomar decisiones valientes, importantes, valientes en el sentido de que tenemos que atrevernos realmente a cambiar y no seguir insistiendo en las mismas cosas que, creo que el informe lo dice muy claramente, nos mantienen en una situación que creo que no es satisfactoria para Nicaragua ni para los nicaragüenses. Ariel, ¿qué trae este informe? Mire, estos informes lo que buscan es prender la luz para poder ver dónde están los problemas. No buscan ni criticar ni tampoco dar necesariamente demasiadas palmadas en la espalda, sino realmente mostrar dónde está el país en forma comparativa, poder compararlo con otros países, consigo mismo en el tiempo, y servir como una plataforma para que los actores, la sociedad nicaragüense en este caso, piense y acuerde cuáles son los pasos a seguir para mejorar. Leía rápidamente el resumen ejecutivo y hablaban de la necesidad de enfocarse mucho en lo que aquí le llamamos la retención escolar. Aquí se logran unos niveles de matrícula cada año bien altos, sí. Pero al final hay mucha deserción escolar. ¿Qué encontraron ustedes ahí de eso? En efecto, hay problemas con deserción escolar y es un tema no solamente con consecuencias sociales, sino también de eficiencia, ¿no? Porque lo que está es mucho de lo que se invirtió no termina dando resultados, ¿no? Porque los muchachos no se quedan en la escuela. En Nicaragua, como en cualquier otro país del mundo, el tema de la deserción no puede ser separada del tema de la calidad educativa. Y es, si las escuelas no están enseñando las cosas adecuadas y relevantes, no están enseñando bien, no están conteniendo a los alumnos, entonces el riesgo del abandono es siempre importante. Una de las quejas aquí que escuchamos comúnmente es lo de la calidad educativa. ¿Qué dice el informe respecto a eso? Bueno, el informe reconoce y ve como positivo el hecho de que Nicaragua haya comenzado a participar en pruebas comparativas, o sea, que nos permiten ver el resultado de nuestros niños, nuestras niñas, y compararlos con nuestros vecinos de la región.
Lo que nos dice es de que en general estamos por debajo del promedio de la región, no somos los peores, y eso pues creo que también son de esas señales positivas. Da cierto consuelo. Sí, o sea, Nicaragua tiene resultados mejores, por ejemplo, en el segundo estudio regional comparativo y explicativo que organiza UNESCO para ver y comparar resultados de los países de la región. Nicaragua tiene resultados un poco mejor, por ejemplo, que Panamá y República Dominicana, que son países que invierten mucho más en educación que nosotros, pero estamos por debajo del promedio, y el resultado de nuestros niños, de la inmensa mayoría, está en el nivel muy básico de aprendizaje, o sea que no estamos, además de estar debajo del promedio, el nivel de aprendizaje de nuestros niños es muy bajo. Y quizás para terminar de dar el campanazo, cuando uno ve los países de América Latina que están mejor que nosotros y ve los resultados que algunos de estos países que han participado en la prueba PISA que organiza la OECD, estos países de América Latina por lo general están muy por debajo del promedio de los países que participan en esa prueba. O sea que si nosotros extrapolamos los estudiantes nuestros ya a nivel mundial o comparados con los países punteros en términos económicos y que sabemos que tienen sistemas educativos muy desarrollados, ahí ya nosotros estamos a muchísima distancia. Si se cuantificara en años, yo diría que un estudiante nuestro comparado con un estudiante de Singapur, de Finlandia, está como a 5 años de diferencia. O sea que para alcanzar ese nivel nuestros niños tendrían que avanzar 5 años para acercarse a esos niveles. O sea que creo que hay razones para llamarnos la atención, no preocuparnos, diría yo, pero sí, como dije antes, para comenzar a hacer cosas diferentes y de una manera sostenida y con una visión de mediano y largo plazo. O sea, quitarnos esa mentalidad de salir en carrera a buscar soluciones a problemas que nos parecen nuevos, sino más bien comenzar a analizar con mayor profundidad las razones de por qué estamos donde estamos y a tratar de desarrollar políticas educativas con esa visión de mediano y largo plazo. Y sobre todo creo que la situación nos refuerza el llamado que también hemos venido haciendo desde Eduquemos desde hace mucho tiempo, de que este problema debe convertirse en el problema principal de todas y todos los nicaragüenses. Ahora, una cosa es la deserción escolar y la calidad, y otra es el acceso que tienen los padres de familia, las oportunidades para que los niños vayan a la escuela. ¿Eso también fue medido en este estudio? Sí. Sí, hay un estudio del acceso a todos los niveles, medidos pues en los estándares internacionales, las tasas netas de matrícula, y ahí lo que encontramos que a nivel de preescolar Nicaragua ha tenido avances, pero que ya visto en detalle nos llama, pues, como dijimos, a revisar más a fondo y a tomar medidas. Ha habido un incremento en preescolar, por ejemplo, porque se han abierto muchísimos preescolares comunitarios, que los llamamos acá, que están apoyados por las comunidades, pero que se abren en locales que no son adecuados para darle una buena atención a los niños. Los maestros, las maestras, la mayoría son mujeres, son improvisadas, no tienen una preparación para atender a los niños de esa edad. Entonces sí se mejoró el acceso, pero las condiciones hay que trabajar mucho. En primaria también, a primer grado, Nicaragua ya tiene un nivel superior al 90% de acceso a primer grado, que es comparable a la región en general, pero si vemos ya al final de primer grado, casi la mitad de esos niños ya han salido del sistema. O sea que tenemos que trabajar, y en el estudio se insiste de que se le debe dar una atención. Si queremos pues ya comenzar a buscar soluciones a corto plazo, la atención a primer grado y a los niveles preescolares debería ser una de nuestras prioridades. En secundaria tenemos un acceso preocupante, producto en parte a esa gran deserción que hay a lo largo de la primaria.
y a que si ya desde la primaria los niños y la familia piensan que la escuela no les sirve de mucho, no las estimula, no las atrae, en la secundaria eso es todavía más grave. O sea, los jóvenes en edad de ir a la secundaria no ven en la secundaria tal como la tenemos organizada en Nicaragua actualmente una respuesta a sus expectativas. ¿Y eso se da en qué área más? ¿Sector urbano o rural? Naturalmente el rural. O sea, el estudio pone en evidencia de que hay brechas y que el sistema educativo de Nicaragua es muy inequitativo. O sea, que hay brechas muy grandes entre el sector urbano y rural, tanto en el acceso como en la calidad. O sea, la calidad del aprendizaje en el área rural es muy preocupante por las condiciones de las escuelas, las condiciones en que trabajan los maestros. Muchísimos de estos niños en el área rural van a escuelas multigrado donde las condiciones para el aprendizaje no son las mejores. Tenemos diferencias muy claras entre los municipios pobres y los municipios que tienen un nivel de desarrollo un poco mejor, entre el Caribe y el resto del país. O sea que sí hay un problema de equidad que debe preocuparnos también y que debemos de trabajar en eso. En el estudio identificamos como dos grandes puntos en los que Nicaragua debe concentrarse, en la calidad por un lado y en el problema de la equidad. O sea, tienen que disminuirse esas barreras que están haciendo que tengamos realmente dos sistemas educativos y muy inequitativos en el país. Leía que también en el informe dice, sigue siendo necesaria una política integral de desarrollo profesional del docente. Este es un tema que se ha estado hablando mucho en los últimos días en Nicaragua, capacitación de maestros, preparación de maestros, sobre todo los del sector público, dotarlos de computadoras con internet para que ellos mejoren también su nivel profesional y de capacitación. ¿Qué encontraron ustedes respecto a eso en el informe? Mire, el tema no es solamente un tema de formación, aunque hay la capacitación es parte de la respuesta, es si existe o no un sistema integral de profesión docente. Tiene que ver con quiénes son aquellos que entran en la carrera magisterial y quiénes, cuán motivados, cuán buenos son. ¿Ah? Si lo que tenemos es un sistema en el cual los que entran la docencia es una profesión a la cual van no los mejores, sino es como el último recurso, eso es lo que vamos a tener. Y esto no estoy hablando solamente de Nicaragua, estoy hablando de América Latina en su conjunto. Entonces, un aspecto importante es cómo generar una carrera docente que sea atractiva para los mejores alumnos de secundaria, ¿eh?, que quieran entrar a estudiar para la docencia. Tiene que ver con formación, pero formación no solamente teórica, sino práctica, ¿eh? Esto no es simplemente acerca de la teoría de la enseñanza, sino es realmente que el docente que llega a liderar el aula tenga la experiencia necesaria acerca de cómo manejar al grupo y cómo enseñar. Implica la capacitación permanente, pero implica también una carrera docente donde haya premio y reconocimiento al buen resultado y no una frustración permanente que lleve al docente a no estar interesado en mejorar su práctica, ¿no? Estos son los temas importantes y creo yo que el informe muestra que es un área en la cual Nicaragua puede todavía mejorar mucho. Sí, no, tenemos un enorme déficit. Lo hablamos en la última vez que estuvimos en este programa con usted, de la capacitación de nuestros maestros sigue siendo fundamental. Así es. Nosotros insistimos y el estudio lo reafirma de que ahí tenemos un campo en el que Nicaragua de nuevo tiene que tomar decisiones importantes. El estudio plantea como una posible solución el concentrar todos los niveles de formación de maestros al nivel superior, o sea, llevar la formación de maestros al nivel superior. O sea, terminar con la dualidad que tenemos ahora de escuelas normales para formar maestros de primaria, facultades de educación en las universidades para maestros de secundaria. Creemos que ese modelo
responde de nuevo a la realidad del siglo pasado, de que había pocas escuelas, la demanda pues no era tan, tan grande como, como ahora. Es una propuesta que naturalmente tiene que analizarse, pero sí creo que es evidente de que el sistema actual de formación de maestros no está respondiendo a las necesidades y a los retos que tiene el país por estas razones que acaba de mencionar Ariel, que son, como él dijo, comunes para América Latina, pero que en Nicaragua creo que han llegado a un nivel de urgencia que demanda decisiones y respuestas muy bien pensadas, muy bien diseñadas, pero rápidas. Haremos una breve pausa para ir con nuestros patrocinadores y al regresar seguiremos hablando de los temas educativos y los grandes retos que tiene Nicaragua, precisamente en educación. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.